Hola, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo en donde este día pues damos comienzo con una semana más de este mes de diciembre, ya finalizando prácticamente este 2016. Lo invitamos a que nos acompañe y a nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala. Tlaxcaltecas acudieron a disfrutar de la noche de las estrellas este fin de semana. El cielo de la noche de este sábado 3 de diciembre fue observada por propios y extraños en todo el país y en Tlaxcala no fue la excepción. En el Complejo Cultural Universitario de Tlaxcala se vivió la Noche de las Estrellas, donde científicos, docentes, alumnos y público en general acudieron para disfrutar de diversos eventos. Se instalaron telescopios para poder admirar el cielo con sus estrellas y el universo con sus planetas, refirió el docente Rodolfo Ibáñez. Ahorita estamos observando lo que es Marte, ¿no? Podemos ver algunos astros, algunos otros, sobre todo los más brillantes. Si volteamos hacia la izquierda, podemos ver que un lucero, como decimos muchas veces, el lucero más brillante, y es Venus. Y un poco más arriba está la Luna, y más hacia arriba está Marte. Ahorita la gente que está aquí está observando el planeta Marte. Los planetas, constelaciones, estrellas, las podemos ver a cualquier hora de la tarde, después de las 6, que oscurece, ya las podemos observar. En diferentes épocas del año podemos ver diferentes constelaciones y sobre todo las ubicaciones de los planetas también. Durante el evento se presentaron danzas y bailes regionales. En la parte exterior se instaló un planetario que lleva ciencia a las escuelas con proyecciones del sistema solar, galaxias, nebulosas, además de un video del universo. Javier García, responsable del planetario, habló al respecto. Claro, porque miren, la verdad es que sabemos muy poco de nuestro mundo en el que vivimos. Tenemos muy poco interés en esto y la verdad es que en las escuelas tiene mucho auge, tiene mucha aceptación y realmente los niños, bueno, tienen un aprovechamiento en general en lo que se respecta a lo que es el universo, porque no solamente habla de lo que es el espacio, sino también habla de nuestro planeta, de lo que son todos los recursos que de alguna manera hemos dañado y que hoy pues nos toca volver a intentar recuperar esos espacios, esos recursos que hemos estado dañando mucho. Y que los niños en realidad están participando mucho, aprenden además, sobre todo a valorar el planeta en el que vivimos y respeten mucho ya lo que es el agua, todo el ecosistema en general. Los tlaxcaltecas que se dieron cita opinaron cómo vivieron esta noche de las estrellas, Paulina Morales, Mauricio Ordóñez y Mirna Zamora. Muy bonito, vimos el planeta Marte y bueno, está muy bonito todo. Es una cuestión como de enseñarles sobre ciencia, ¿no? Porque muchas veces no se les da tanta información acerca de... Las danzas que hay por allá, los robots que están armando por ahí algunos muchachos y también el cubo Rubik que también están armando por ahí. ¿Te gustan las estrellas aquí? Realmente me encanta todo lo que es relacionado a la astronomía y pues es la primera vez que vengo, pero bueno, por eso vine, porque me gusta mucho todo lo relacionado a la astronomía. Me gustó, ahorita veo que hay varias actividades adentro, hay que danza, hay que planetario, están bien las actividades y pues qué bueno que se están haciendo este tipo de eventos, porque sobre todo para los niños, ¿no? Les llama la atención y a uno como adulto pues también. Es importante, ahorita por ejemplo nosotros nos venimos de este lado, ya los niños están en otra área, pero sí, todos queremos estar en el mismo lugar, pero pues ahí nos vamos acomodando poco a poquito. Esta fue la octava edición de la Noche de Estrellas, en la que participaron 91 sedes de la República Mexicana. Por otro lado, promueven tlaxcaltecas el respeto hacia las personas con discapacidad. Con la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, establece que las personas con discapacidad son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la sociedad tlaxcalteca aseguró que es necesario promover una cultura de respeto e inclusión hacia este grupo de la población. Antonia Nava,
comentó que se debe sensibilizar a la gente para eliminar barreras que impidan el desarrollo de las personas con discapacidad en los diferentes contextos de la sociedad. Que somos personas iguales, que debemos de ser tratados de la misma manera. Asimismo, no tienen que ser discriminados esas personas. Es más, yo los veo más inteligentes. Tienen esa actitud, esas habilidades, los valores también que nosotros podemos tener como seres humanos. La Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala establece derechos como el acceso a la salud, habilitación y rehabilitación, educación, trabajo y empleo, la participación en la vida cultural, actividades recreativas, esparcimiento y al deporte. De acuerdo con Alejandro Casiano, deberán ser acciones de todos los días para la construcción de un entorno incluyente en el que no debería haber discriminación. Pero realmente, a partir de nosotros, de estas nuevas generaciones que nos estamos preparando, esperamos precisamente que en algún momento tenemos la oportunidad de emplear a muchas personas que sabemos que ellos no tienen ninguna barrera. La barrera se las ponemos nosotros en realidad. Y bueno, en ese momento en el que nosotros podamos quitar algunas barreras, creo yo, va a mejorar para todo, para bien y para todos. Algunas ocasiones se llegan a ver a las personas con cierto sentido de debilidad, aunque en realidad son infantes, adolescentes, mujeres y hombres con la capacidad de hacer lo que se proponen. Así lo dijo Javier Cruz. Pensamos que tienen una enfermedad, que tienen ciertas cosas que a lo mejor le impiden como sociedad aceptarlos, y es algo totalmente erróneo. Son personas normal como nosotros, que tienen aptitudes a lo mejor también hasta mejor que uno mismo, el talento de hacer las artesanías, de hacer la masa, que a muchos luego no se les da. Entonces yo creo que es muy importante precisamente el darles esa oportunidad para que ellos precisamente se integren a la sociedad y darles ese respeto, porque muchas veces no respetan los lugares de estacionamientos, no respetan los lugares para ir al baño. Entonces yo creo que es algo que la sociedad tiene que cambiar, esa forma de pensar. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿qué barrera eliminará para permitir la inclusión social? Para ir cerrando con la información referente al vecino estado de Tlaxcala, prácticamente pues gran parte de esta entidad, hasta donde llega la señal de este canal, le comento que Verificentros Tlaxcaltecas continúan brindando servicio de lunes a domingo. La Coordinación General de Ecología dio a conocer que en Tlaxcala operan 24 unidades ciudadanas de calidad ambiental, las UCAS, que brindan servicio a todos los automovilistas de lunes a domingo y en horario extendido. Los dueños de vehículos emplacados en el estado podrán verificar sin multa y recargo hasta el 31 de diciembre, ya que se amplió el periodo de prórroga hasta ese día, pero solamente para los vehículos con terminación de placas 5, 6, 7, 8, 3, 4, 1 y 2, correspondiente a los bimestres de julio-agosto, agosto-septiembre, septiembre-octubre y octubre-noviembre del año en curso. La dependencia enfatizó que los dueños de vehículos que no han efectuado su proceso de verificación pueden realizarla en cualquiera de las 24 UCAS que están abiertas, donde se otorgan hologramas tipo 1 y 2, 0 y 00, entre ellas las ubicadas en Apizaco, Tlaxcala, por supuesto, en el kilómetro 19 y medio de la carretera Puebla-Tlaxcala, en Zacatelco, en Tlaxcala Capital, sobre la carretera federal a Texmelucan, sin número, en Totolac, sobre avenida San Martín, número 18, en Nativitas, y sobre carretera Popocatla, número 12, en Ixtacuistla, entre otras. Pues ahí la información referente a este tema de la verificación para todos aquellos automovilistas interesados. Cambiamos de región, y es que carteros y usuarios postales piden mayor seguridad en Texmelucan. Mientras autoridades del ayuntamiento de Texmelucan se concentran dentro de lo que es el tema de la destitución o la presunta destitución por la falta de pago de los terrenos del tianguis, carteros de aquella demarcación pidieron más seguridad. Y es que de acuerdo a Ernesto Perdiño,
responsable de la oficina postal en Texmelucan, no solo los empleados de Servicio Postal Mexicano han sido víctimas de la delincuencia, sino también los usuarios de este servicio, por lo que piden a las autoridades reforzar la seguridad en el primer cuadro de la ciudad, pues detalló que por lo menos son 8 casos los que se tienen registrados, de los cuales 2 han sido a carteros a quienes les han quitado sus bicicletas cuando realizaban su labor, y 6 a usuarios del servicio, quienes tras ingresar a las oficinas a dejar su correspondencia y con la poca vigilancia que existe en las calles, fueron presas fáciles de los delincuentes, por lo que es necesario que Seguridad Pública Municipal realice más rondines de vigilancia y haya presencia policíaca para ahuyentar a los delincuentes. Por otra parte, anuncia gobierno de Texmelucan descuentos en el pago del impuesto predial 2017. Con la finalidad de contribuir a la economía de las familias texmelucenses, el gobierno municipal dio a conocer en días pasados un esquema de descuentos del impuesto predial 2017 y del pago por concepto de recolección y disposición de basura, por lo que para los contribuyentes responsables que realicen su pago en el mes de diciembre, se aplicará un descuento del 20%, en el impuesto predial, mientras que para el pago de basura se llevará a cabo un descuento del 75% y para quienes hagan su pago en el mes de enero del 2017 recibirán un descuento del 15% únicamente en cuanto al impuesto predial y por el pago de basura obtendrán un descuento del 50%. Posteriormente, de febrero a abril, ya nos aplicarán descuentos en dichos conceptos y a partir de mayo se implementarán multas y recargos. Ya para, bueno, con esta última nota es como nosotros hemos finalizado este primer bloque de información, pero lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa, continúe con nosotros. Funerales Oliver, innovamos constantemente para ofrecerles siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, cuarto barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos. Pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. Gracias por acompañarnos en este segundo bloque de información aquí en Noticias al Día. Continuamos con más de la información preparada para este lunes 5 de diciembre. Sobre laguna contaminada inician construcción de
casas en Coronango, colonos de los fraccionamientos Encuentro Guadalupano y Paseo del Roble en la Junta Auxiliar de San Francisco Ocotlán, denunciaron que esta zona debe ser restringida para la construcción habitacional, ya que representa una bomba de tiempo para las familias. Y es que en el lugar trabaja una cuadrilla de albañiles y maquinaria pesada, presuntamente de la constructora Pisa, realizando labores de compactación de tierra, mientras personal de la firma Aplicaciones y Servicios, proveedora de Pemex, continúa retirando residuos del derrame de hidrocarburo. Sin embargo, colonos pidieron a Protección Civil del Estado supervisar los trabajos que se están realizando respecto a la edificación. De lo que se sabe, serán los primeros 20 departamentos y así evitar una situación similar por el derrame de petróleo crudo como la del 18 de julio de este año. En una más de las notas, inicia nuevas obras en Xóxtla en beneficio de más de 50 familias. En San Miguel Xóxtla, el edil Miguel Ángel Hernández Ramírez, regidores, síndico y vecinos beneficiados dieron el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación con adoquín de la calle Vicente Suárez en su primera etapa, que comprende 1.600 metros cuadrados, con una inversión superior al millón de pesos provenientes del Fortamún en beneficio de más de 500 personas. Asimismo, en la privada Vicente Suárez, las autoridades dieron el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación de drenaje con una longitud de 170 metros, beneficiando a 250 personas, con una inversión de 380 mil pesos mediante el Fondo FISM. Finalmente, el edil resaltó que se atenderán las necesidades de los ciudadanos y continuará dotando de servicios como drenaje, agua potable y energía eléctrica a toda la población. En una más de nuestras notas, municipios del octavo distrito se beneficiarán del 45.1% de participaciones federales del siguiente año. La región Angelópolis, que está integrada por municipios de la zona metropolitana de Puebla, concentra el 45.1% de las participaciones federales que se presupuestaron para los municipios poblanos durante 2017, mientras que el resto se reparte entre otras seis zonas. Mediante este rubro de participaciones en ingresos federales, que incluyen incentivos y otros fondos, las demarcaciones poblanas contarán con 6.994.954.715 pesos, de los que los municipios ubicados en la región más urbanizada de la entidad contarán con 3.158.604.766 pesos, de acuerdo al anexo del presupuesto de egresos de 2017 que presentó el gobierno del estado al Congreso local, del cual, del total de recursos, el 45.1% se destinará a la región Angelópolis, la cual concentra a los municipios de Puebla, Amozoc, Huejotzingo, Cuautlancingo, Juan Cebonilla, Nealtican, Domingo Arenas, San Andrés Cholula, entre otros. En una más de nuestras notas, y pasando al municipio de Huejotzingo, comité da a conocer organización de la pega de bandos del carnaval de Huejotzingo 2017. Durante la asamblea realizada la semana pasada ante generales de los diferentes batallones, el comité organizador dio a conocer la serie de actividades que se llevarán a cabo el domingo 8 de enero del siguiente año durante la pega de bandos que regirán las fiestas del carnaval de Huejotzingo 2017. El punto se llevará a cabo el día 8 de enero de 2017, con la participación de los generales de los cuatro barrios, como también los representantes del grupo e invitados especiales y los batallones del centro. Punto 2. El horario de inicio será a las 8:30 en casa de quien represente el personaje de general en jefe o el personaje de Agustín Lorenzo. Jefe de grupo o general que llegue tarde se le sancionará. 3. Todos los generales deben llegar a caballo, excepto los representantes del grupo de casamiento indígena, señoría Bojotzinca, y el de los negros, que nos acompañará de forma opcional, ya sea a pie o a caballo. Se dará inicio con la pega del primer bando de policía y buen gobierno, como es tradición, en la presidencia, y lo realizará el ciudadano licenciado Carlos Álvarez Morales Álvarez, presidente municipal constitucional. Se va a agregar un
croquis de recorrido. Los descansos en los diferentes barrios serán de la siguiente manera. Primer barrio, Esplanada del Carmen. Segundo barrio, Avenida Soledad y calle Salvador Díaz Mirón. Tercer barrio, es frente a la villa. Cuarto barrio, calle Motolinía y calle de las Huertas. Ahorita se les va a entregar a cada general o representante una copia de esto, así como también una del recorrido. Para concluir nuestra información de este día, autoridades colocan primera piedra de procesadora de alimentos en Huejotzingo. Acompañado del presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, el presidente y director general de Gruma, Juan González Moreno, el director general de Mission Foods, Neider Badi, y el titular de la Secotrade, José Cabalán Macari, el gobernador Rafael Moreno Valle colocó en días pasados la primera piedra de la planta Mission Foods México, que pertenece al corporativo Gruma y en la que se invertirán 500 millones de pesos. Esta empresa procesadora de tortillas y tostadas abastecerá el mercado del centro y sureste del país y generará más de 300 empleos directos e indirectos en su etapa de construcción, ante lo cual el Ejecutivo del Estado dijo que con ello se continúa promocionando a Puebla como un destino atractivo para las empresas del sector privado. Y por supuesto, ahí algunas de las imágenes de esta colocación de la primera piedra de esta empresa dentro de uno de los corredores industriales en el municipio de Huejotzingo. De esta manera, hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día y por supuesto no nos vamos sin antes recordarle que usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, en donde también podrá conocer una información más amplia. Usted nos encuentra en YouTube y Facebook como Garco Producciones. Además, no olvide seguirnos en cada una de nuestras emisiones aquí en Metrópoli Televisión, cada lunes, miércoles y viernes dentro de este espacio de Noticias al Día alrededor de las 9 de la noche. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Les deseo tengan una gran semana. Esto fue Noticias al Día.